a por agua un segundito. Pues a lo mejor. A ver, pues yo ya voy a empezar. Con agua todo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Ahí está. A ver, lo que quiero es dejarme bien planteado lo icono. Y me gustaría. Y me gustaría no usar Figma sobremanera. Pero si fue que no. Que no. Entonces. No, yo lo que quiero es. Esto. Voy a ponerlo un poco más grande. Yo creo que lo puedo hacer así. Vale. Aquí estoy utilizando como guía o lo que quiero. Quiero rehacer estos iconos y dejármelo hecho en un archivo donde lo pueda exportar como SVG y no sentirme mal por utilizar un programa que como Figma, que es más traidor que traidor. Entonces, sí que quiero hacerme icono nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues necesitaría tener un segundo, necesitaría tener un programa de notas que cuando lo abriese funcionase. Puedo utilizar las notas de Apple. El programa de notas de Apple. Lo que pasa es que no. Tiene algunas cosas que no me acaban de cuadrar mucho. Entonces, como sí que estoy acostumbrado a utilizar un programa de código, pues me voy a hacer mis iconos. Y esto ya lo irá detectando. Entonces, iconos que necesito. Necesito el de Mastodon. Iconos que necesito. Necesito el de Twitch. Que ahí lo tengo hecho, pero quiero aislarlo mejor y sacarlo de Figma de una vez. El de YouTube está, el de GitHub ya está. De todas maneras, esto, aunque ya los tengo, los voy a poner en este archivo de nuevo, ¿no? Esto se va a llamar. De hecho, se lo podría hacer mucho mejor así, en plan. YouTube. Quiero el de Pixelpen. Y el de Instagram. Ya luego veremos cómo lo gestiono. Vale. Ahora lo que voy a hacer es poner un espacio aquí para que me lo reconozca como. Le voy a decir que me lo guarde y vamos a ver si no se ve nada raro. Vale, lo quiero en el escritorio por ahora sí. Se va a llamar iconos.md y no entiendo bien por qué no me está. Ah, sí que me lo está detectando. Que me lo colorea. Bueno, venga, da igual. Esto me da lo mismo. Entonces, se supone que algunos ya los tengo hechos. El editor ya no lo quiero.
Me voy a venir aquí para ver qué más iconos tengo, porque esta va a ser de utilizar para todos los iconos, pero la idea de hoy solo es hacerlo un poco los iconos sociales. Que algunos los sacaré de aquí y otros los ajustaré, ¿no? ¿Y este cuál es? Eso para empezar está bien. Entonces, esto me lo voy a dejar aquí y ahora yo creo que lo puedo minimizar. Y vamos a abrir Affinity Designer y nos vamos a crear ahí un Rogen para hacer esto icono CTN. Más o menos. What? Venga. Igual no ha sido el mejor momento para ponerlo a actualizar, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Pero mientras y mientras no, yo lo voy a ir creando. Entonces, yo me voy a crear un documento nuevo. Los iconos van a ser de 24x24 y luego ya lo gestiono. Entonces, voy a poner 24x24. Voy a decir que me creé un ardor. Quiero fondo transparente. Márgenes. No quiero márgenes. O de otra manera. No quiero márgenes. Tampoco quiero. Y esto no tengo muy claro. Lo vamos a dejar así. No sé si le puedo poner nombre. No, padre. Bueno, además. Entonces, como no sé dónde me lo va a guardar, voy a tapar un poquillo. Vale, no lo quiero en el escritorio, lo voy a crear aquí. Y lo voy a llamar icono. Vale, eso ya está. Lo voy a poner así. Y mientras, pues. Exactamente, eso está ahí dándole toda la vida posible. Aquí voy a tener en el 1 esto, en el 2 voy a tener esto, pues en el 3. Y así tengo Figma aquí y el rollo aquí. Esto lo voy a poner. No sé dónde ponerlo que no. Bueno, lo puedo poner en esta ventana de abajo que no se ve. O lo puedo poner aquí. Cuando vaya llegando ya lo vamos viendo. Entonces, esto va a ser. Este vamos a hacer de primera uno que sí que conozco. Y además creo que este va. ¿Cómo se dice? Va. Joder. O sea, diría que por la edad, pero esto me ha pasado siempre. Que este va a ser gratis. Este es el que va a marcar. Es que este es el que va a marcar el rollo. Entonces, me lo exporto. Lo quiero en el escritorio. Nos vamos al 4 y aquí lo tengo. Y ahora, este, yo creo que lo puedo traer directamente aquí, ¿no? Puedo hacer así. Ahí está. Ocupa un poquito más de 24. Entonces, vamos a ver por qué. Aquí lo tengo más grande de 24. A 40. Es que soy un gañán. Vale. Aquí lo buscamos. Ahí está. Vamos a ver si esto también sirve aquí. Ahí está. Lo que pasa es que no me guarda la caja. Eso es lo que no me gusta. Entonces, lo que voy a hacer es lo voy a descargar. Y vamos a probar.
a traerlo ahí. No guarda la caja. O sea, guarda la caja al hacer el este, pero yo pensé que... Yo pensé que creí que me lo iba a poder traer ahí. ¡Ay! Esto justo es lo que quiero. Entonces... Me voy a hacer otro ejemplo aquí. Me voy a traer este para ver exactamente qué diferencia tengo en la 4. Para ver exactamente qué diferencia hay. Vale, esto no es lo que quería. Lo voy a venir aquí. Me voy al 3. Entonces, si lo suelto aquí, me lo abre en una ventana nueva. Si me lo suelto aquí, me lo importa. Vale. Vale, esta criatura mide lo mismo, o sea que el tamaño está guay. Pues entonces nos vamos a quedar con 24. Eso quiere decir que cuando luego... Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Este es con la M, da igual. Si hago uno... ¿No hay una manera de decirle que utilice los píxeles? Sí, esta. Entonces cuando... Ahí está. Esto va a estar en 0... Vale, yo quiero que sea 40 por 40. Este va a ser el área de clic. Y me voy a hacer, le voy a poner un color chungo para verlo. Este va a ser el área de clic. Y ahora voy a duplicarlo. Ahí está, le voy a poner un amarillo. Un amarillo no, que va a quedar como muy grande. Le voy a poner un azul. Y ahora le voy a decir que centrado, este tiene que ocupar 24. 24 por 24. Y esto va a ser el rollo de los botones. Cuando este icono no sea un icono, simplemente sea un botón, pues ocupará un mínimo de 40 por 40, pero en la imagen estará aquí. Que eso es un poco lo que tenía con el rollo este, ¿no? Si me voy aquí, me lo vuelvo a traer y lo suelto aquí. Y ahora lo voy a mover fuera para acá y lo voy a poner arriba del todo. Vale, si yo ahora cojo esta criatura y la pongo aquí, este es el rollo. Aquí veo que no está centrado a tope, pero bueno, eso para ver qué es lo que estoy haciendo. Vale, esto es SVG. Estos SVGs. Ah, porque me lo ha embebido, pero yo no quiero que me lo embeba. Yo quiero que me lo... Claro, cuando hago doble clic me lo... Vale. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Porque yo no quiero que me lo embeba. Eso no lo puedo poner en preferencia. O en preferencia. Aquí. A ver. Vale, pues. No sé cómo hacer ser aquí. A lo mejor estas son las preferencias de archivo.
yo sí que lo quiero. O sea, yo lo que quiero es que el SVG esté ahí. No puedo como traerlo. Bueno, pues lo vamos a hacer de otra manera. Yo no quiero que esté. O sea, le voy a dar a guardar y le voy a dar al instalar este para que. Para perder un poco de vista. Vale, yo lo que no quiero es que la. Aunque parece ser que ahora mismo no es un super problema, lo que no quiero es que el icono esté hecho con un borde. Yo quiero que esté hecho con una forma. Y así me aseguro que no tengo que buscarme, que no tengo que preocuparme de que se vaya a poner más pequeño o más grande el borde cuando lo haga más grande. Así va a ir fete. Entonces esto ya lo puedo cancelar y aquí supongo que podré abrir el icono. Ahí lo tengo. Entonces, esto funciona muy bien en casi todo sitio, pero no siempre. Entonces le vamos a dar al botón derecho y le vamos a decir aquí no lo tenemos. No vamos a ir aquí a layer, creo que es. Y expandimos el borde. Con lo cual, lo que nos quedará es una forma. Esto es justo lo que quiero. Y esta criatura va a ser el margen. Este margen que hay de. Aquí no sé cómo verlo. 0712. Bueno, está más o menos centrado. Pero suficientemente. Pues ahora nos vamos a crear otro. Acostumbrado a hacerlo. Vale. Vale, pues ahora nos vamos a hacer uno y este va a ser. Y este va a ser el de Twitch. Joder, la letra un poco más grande no le haría daño lo que viene siendo a nadie, ¿eh? Pero vamos. A ver. ¿Está despierto mi gato? No sé si se ha despertado o no. Vale, entonces. Este de aquí. Esto no lo podemos hacer un lock. Ahora este le vamos a poner el lock también. Y no sé si lo puedo poner a 25. Perfecto. Y en teoría ya no lo puedo seleccionar. Vale, por ahora no vamos a traer el de Twitch y a lo mejor el de Twitch lo tenemos que hacer de nuevo. De hecho, podría exportar estos dos directamente. El de Play no sé si lo quiero. Bueno, lo quiero como SVG. Y los quiero en el escritorio. Entonces, si hubiese justicia en el mundo, los tendría aquí.
vamos a abrir más. Vale. Lo voy a copiar, pero es posible que lo haga. Pero es posible que lo haga de nuevo. Y ahora vamos a centrarlo. ¿Y cómo se centra esto? Aquí. Centrado y centrado. ¿En serio? Venga. No sabía que había que aplicarlo. Vale, este sí que lo he hecho. Sí que lo he hecho. Aquí un poco lo debo haber hecho a ojo. Me voy a venir a Twitch y voy a enganchar este. Ah, porque es que a veces está. Vale, quiero ese. Entonces vamos a hacer una captura de pantalla. Vamos a quitar esto y nos vamos a venir aquí. Vamos a pegar. Vale, le vamos a poner un poco de transparencia y ahora vamos a... A ver cuánto me lo he inventado. Técnicamente no me lo he inventado mucho. Lo único es que esto tiene aquí un picketing mat. Y quizá... Ah, que lo veo, ¿no? Pero que igual creo que es totalmente reconocible. Vale, igual los ángulos no están bien. No pasa nada, lo podemos poner bien. Si no tengo muy claro de dónde lo puedo haber sacado. Yo creo que lo hice muy rápido. Vale, lo voy a dejar así. Y este lo voy a poner en... En otro color, que me lo invento. Y ahora vamos a pintarlo. Entonces, en teoría, yo ahora esto debería coger puntico. Esto no hace que vaya de píxel. Aquí no tiene dónde hacer snap. O a lo mejor sí. Pero yo podría decirle... Si le quito el snap. Vale, esto va... Entonces, esto va por pix. Vale, eso es un poco lo que quiero. Vale. Ahora después lo apaño. Vale, como el borde tiene que ser de 1,5. Lo voy a ir poniendo ya de 1,5 para que no me haga.
Vale. Vale, porque este no puedo. Puede que este y este, para que se vea más el borde, tenga que moverse uno. Aunque a lo mejor lo que sería lo suyo sería que se es aquí. Y a lo mejor esto ángulo está mejor. Ahora está demasiado separado de allí. Que lo veo, ¿no? Entonces, si yo esto lo centro. Perdón. Si yo esta criatura la centro vertical, horizontalmente, se me mueve a donde no quiero. Pero sí que veo un poco lo que debería hacer. Que a lo mejor este y este, moverlos uno. Y así tengo como un poquito más de espacio. Ahora, este tendrá que venir por aquí. Este llegará hasta aquí. Este llega hasta aquí. Y tengo el rollo. Lo que pasa. Esto no puedo. Lo que pasa es que esto baja más. ¿Vale? Pasa nada, pues vamos a bajar más. Este lo vamos a bajar. Uno. Y este lo vamos a bajar uno. Si lo bajamos dos es demasiado. Bueno. No, ese no es. Esto con la J. Ahora, este está a 5. Y este está a 5. Joder, no sé lo que pasa. Este está bien. Lo único que falta es el piquito. Pero no sé si este piquito compensa hacerlo o no hacerlo. Pero yo no puedo hacer que. Que solo enganche en un píxel. A ver. Vale, este es 10. Así que este tiene que tener otro 10. No 10 con 1. Tendría que subir un poquito. No está mal hacer el piquito ese. Lo que pasa es que cuando lo hacen muy pequeño, como que se pierde. Y es como meterle demasiado, demasiado detalle. A lo mejor ese y este, que tendría que estar ahí. Y este ahí. Y vamos a ocultar esto.
No queda mal y si nos vamos a Twitch. Claro, lo que pasa es que tiene ese borde. Y ese borde no lo quiero hacer. Joder, me molaría también aparecer aquí, ¿no? Pero bueno. Lo que me da pereza es esto, que ahí de repente, o sea, nunca va a ser tan pequeño, ¿no? Pero si a lo mejor ese icono se ve así, me parece que son sucia más que se vea. En grande tiene todo el sentido del mundo, obviamente. Grande a lo mejor hasta tendría sentido hacer eso. Pero si luego este icono se va a ver, pues yo qué sé. Ah, que se está viendo muy grande. Quizá aquí sí que se hace raro, ¿no? Pero aquí tiene nada. A este. No sé exactamente cuánto tiene, pero en pantalla se ve chiquitín, chiquitín. O sea, a lo mejor de un poquito más pequeño que la mano. O sea, un poquito más grande que la. Pues si nos vamos a la flecha, podríamos decir que a lo mejor es incluso del tamaño. Del tamaño de la flecha, a ver si puedo poner la flecha ahí. Un poquito más grande. Un poquito más grande que la flecha. Si yo esto lo hago. Claro, aquí la flecha es diferente. Pero da igual. A ese tamaño me parece que ya empieza a ensuciar un poquito. Sin gafas ensucia. Sea, me hace gracia que esté. A lo mejor. Podría saltarme el rollo y decir, vale, pues tú en vez de que esté a 17, que esté a 16,5. Que llene ese poquito más. Venga. También me gustaría ver. Lo he vuelto a cerrar. Pues. También me gustaría ver. En esta imagen. Que la puedo mover. Que no la puedo mover porque está bloqueada, pero la puedo desbloquear. A ver cómo puedo sacar esto. Los ojos están más movidos para el otro lado. A lo mejor tendría sentido si hago así. Igual se pierde este cachito de aquí. Eso se pierde. A mí me sigue gustando más que estén centrados. Vale, pues, sea como sea esto, lo que quiero ahora es. Voy a guardar el editable. Si la mosca y lo voy a ocultar. Y ahora quiero que todos estos se expanda. Vale, vamos a ver cómo podemos hacer esto para que
para que no haga el mal. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle esto y moverlo. De hecho, eso nos da igual. Lo que el que quiero mover es este. Y ahora, tú y tú, vamos a ver si esto nos sale mal. A tope. Y tú, juntos. Y aquí, y esto lo vamos a llamar. Pero tengo la mayúscula puesta y me da un poco de. Este ya no lo necesito. Bueno, este es el antiguo. Este es el. El otro era más simple. Este creo que queda mejor. Entonces me lo voy a quedar. Muy mal, muy bien. Cerramos ese. Y este que lo hemos utilizado un poco de base. Tiene una oreja más grande, más alta que la otra. No, no es mi icono. Mi icono tendría las dos orejas iguales. El cariño. También te lo digo, ¿eh? Y tenía antes las dos orejas. También no, este tiene las dos orejas iguales. Puede ser que al este un color rojo y nos vamos a volver a traer este aquí y le vamos a decir que se centre. En teoría debería centrarse más o menos en el mismo sitio y sin embargo vale, pues ya está. Tú fuera, a ti te vamos a volver a dejar negro, también te vamos a llamar y tú estás bloqueado. Es que nos quedamos con el editable que como no se va a ver, ya va a estar bloqueado. Pues ya lo podemos, como se diga. Ya lo podemos. Ya lo puedo exportar bien así. Ahora, quiero el de Pixel Fed. Voy a ir marcándolo en mi documento que para eso lo tengo. El de GitHub ya está. El de Twitch ya está y mejorado. Falta el de YouTube. El de YouTube voy a coger el suyo propio. Vamos a hacer el de Pixel Fed. O vamos a hacer el de Mastodon. Eso, no miréis. Pero sí que tengo. No, tengo un PNG. Mastodon debería tener. Bueno, voy a duplicar primero el. Este. Y me lo voy a traer. Voy a activar esto, voy a activar esto. Lo voy a duplicar y me lo voy a traer aquí. No sé cómo ver.
Vale, está a 4 igual que el otro. Vale, este ya no lo voy a llamar GitHub, lo voy a llamar Mastodon. Está desbloqueado. Este lo voy a poner así para que se vea y lo voy a... ¿Hoy qué día es? Hoy viernes. Vale. Entonces vamos a hacernos el de Mastodon. ¿Cómo no hacemos el de Mastodon? Súper fácil. Nos vamos a ir a... Mastodon tiene un... esto. Y entonces aquí tenemos los logos. Nosotros solo queremos... esto. Y vamos a hacer exactamente esto que tengo aquí. Pero que no, que ahí queda demasiado grande. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Entonces nos vamos a descargar. No da igual este. Vale. Y ahora nos traemos esto y lo abrimos ahí. No está pillando los colores por alguna razón. Entonces, lo primero que queremos es separar las dos formas. Aunque la M creo que la vamos a hacer de nuevo. Pero por si la mosca la vamos a separar. Entonces, aquí vamos a empezar a borrar criaturas de fuera hasta que nos quede la M. Así que aquí sí que he hecho. Joder, aquí esto no es lo que quería. Aquí sí que echo de menos un poquito el ratón. Pero la verdad es que me estoy apañando con el trackpad muchísimo mejor de lo que quería. Y esto va a ser la M. Lo voy a poner M para saberlo. Y aquí lo que vamos a hacer es al contrario. Vamos a borrar solo lo de dentro. Por ejemplo, así. Y ahora hacemos así. Tiquití. Y borrado. Y tenemos el elefante. Elefante. Voy a poner otro color para que no quede del mismo color. Pero y que se vea. Vamos a ponerle de otro color y además así. Y a este le vamos a poner el color que tiene, pero... ¿En serio he puesto rosa sobre...? Bueno, esto queda... Es como Spider-Man, pero el de... Ah, es verdad, exactamente, Día de Reyes. Bueno. Había un momento que no tenía muy claro si es qué día era. Así te lo digo. Este es como el Spider-Man, el de 2099, ¿no? No, no es así. Ese. Pero en... Ese. No exactamente igual, pero más o menos. Pero más o menos. ¿Qué te han traído los reyes, Infogón? Nunca sabe. Yo no soy muy fan de los regalos. ¿Sabes? Casi prefiero que no te hagan ningún regalo a que te hagan un regalo y luego no nos riamos ninguno. Este lo podemos borrar. Y donde nos vamos a venir es aquí a nuestra icona. Vamos a pegar ese, lo vamos a agrupar y lo vamos a hacer chiquitico. Chiquitico. Vale. Mide 19x20. Vamos a ponerle 18x19, joder.
18 por 19 no me parece mal, porque luego esto va a tener más tamaño. Puede ser, puede ser. Puede ser. Podría ser mejor, podría ser peor. Esa cosa es lo que tiene la vida, ¿no? Vale, entonces le vamos a decir que no tenga color. Y nos vamos a ir aquí a nuestro Rogen y le vamos a decir que tiene que tener 1,5. Ahí hay un raro que luego igual nos vamos a... Ah, era solo de redibujado, vale, perfecto. Vale. Tal como está, ese se va a quedar ahí. Ahora, vamos a hacer la M. Podríamos hacer la M tal cual, pero yo creo que este rollo tiene... Vamos a quitar esto como antes. Vamos a hacer... Así. Así. Y así. Ahora nos vamos a venir a esta criatura y a esta criatura y le vamos a... Esto no lo puedo redondear. Juraría que yo puedo redondear el este. No tengo muy claro qué. No tengo un inspector. O sea, tengo una herramienta para redondearlo, ¿eh? O sea, yo tengo mi herramienta para redondearlo, que es esta. Y podríamos hacer así. Ahora, comando J, lo duplicamos, con la V le damos la vuelta y lo movemos así. Y ya tenemos la M. Vamos a quitar esta M. Y sería así. Yo creo que esto ganaría un poco. Uy. Yo creo que esto ganaría un poco si lo subiese. Y me permitiría bajarle una mejilla más. Y se parecería más a este. Realmente no. Vale. Bueno, no pasa nada. Pues control Z hasta que lo. Hasta que lo pongamos así. A tope de esto. Y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Paquito y Paquito y Paquito. Y esto lo vamos a agrupar. Fuera. La M no nos hace falta ya. El elefante. Ahora lo renombraremos. Esto no tengo muy claro lo que es. O sea, supongo que lo puedo borrar. Y eso es como queda. Entonces, ¿por qué este y este no se ven? Ah, porque se han movido. ¿Por qué? Bueno, lo habré movido. A estas tres criaturas las vamos a convertir en... O sea, esto lo voy a ocupar. Esto es la M. Esto sí que querría que estuviese centrado. Centrado en este. Vamos a ver cómo... No. Ahí. Ahí se va a quedar. Entonces, este va a ser el editable. Que lo vamos a bloquear y comprimir. Y le vamos a decir lo duplicamos, le quitamos el rollaken y ahora
Este también tiene que. Este grupo también tiene que desaparecer. Vale, entonces estos tres los queremos convertir en forma y no en trazo. Me he hecho un Raraken. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver que cuando ahora junte esto, qué sorpresa nos deparará el futuro. Venga, y yo no puedo como mezclarlo. Me refiero, esto no tiene un flatten de esto, un ¿cómo se diga? Porque se me hace un poco raro, como que aquí hay mucho. Aquí hay un montón de. Vale, aquí tenemos. Un cuadrado aquí, esto es súper chungo. A ver cómo lo hago. Quiero un cuadrado aquí y lo quiero sin borde, y le voy a poner un color para verlo. Esto. Perdón, eso no. Le voy a quitar ese. Pensando que al unirlo va a tener que gestionar alguna cosa más. Y quizá va a salir mejor. No, no padre. Juraría. Vale, pues. A ver si lo podemos quitar. Vale, es que ahí hay dos. Y lo que yo no sé es si yo puedo hacer que esos dos. Se conviertan en uno. Bueno. Me hubiese molado que. Aquí también debe pasar algo. Tiene que haber más iconos de la cuenta, eso no sé muy bien cómo limpiarlo. Pero bueno, por lo menos ya lo tengo. Y este ya lo tengo. Entonces, ahora, si selecciono este y este. A ver, yo creo. Se estira en la piscina, ¿no? Yo creo que podría hacer esto. Voy a duplicarlo. Voy a quitarlo. Y a este. Y a este decirle que quiero la intersección. Que es la M. Solo que ahora esa M yo creo que debería estar limpia. Me refiero. Si ahora pincho así, solo hay uno. ¡Ja! ¡Ay! Venga. Pues lo que ha costado. Vale, y ahora tú y tu Paquito vais juntos. Junto a muerte. Y ya tengo el icono de Mastodon hecho fetén. Y si hubiese justicia en el mundo,
estaría muy bien centrado. O sea, lo suyo sería que no estuviese a 2 con 3. Pero me refiero, a ver. Este no porque lo he hecho yo, pero este sí lo... A ver, este es el de Twitch, este es el de Mastodon, este es el de GitHub. Este también está a 1 y pico. Hay una parte de mí piensa que si hubiese justicia en el mundo, lo ideal sería que estuviesen utilizando, o sea, alineado a la retícula de píxeles, que eso es como lo deseable, ¿no? El de GitHub no tiene editable porque está tal cual. Este es el de Mastodon. Le vamos a quitar este. Esto está bloqueado, lo quitamos. Ya tenemos el este que se va a llamar. Y tenemos nuestro icono de Mastodon. Y ya nos podemos venir aquí y decirle: lo tenemos. Vamos a hacer el de PixelFed porque los otros dos están. Entonces, estimado PixelFed. No sé si PixelFed tiene... ¿Dónde puede estar esto? Aquí. A ver, PixelFed, a ver si PixelFed tuviese en algún sitio. Esto es el repo de la marca. Porque lo que yo quiero es estos elementos para no tener que imaginármelo. Entonces, no quiero eso, no quiero la paleta, quiero el logo. Pues queremos este. Que aquí lo dibujara, perfecto. No tiene un logo. A ver si ya estuviese hecho un logo de línea. Ah, está hecho con Inkscape. Okay, vale, no. No, sigue siendo el mismo logo. ¿Y esto qué es? Este no vale bien. Entonces, le damos aquí. Y lo guardamos. A tope. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí en la criaturita. Con este. Eso está seleccionado, no está bloqueado. Control J para duplicar. Y esto no es lo que quería. Quería eso. Lo selecciono. Control J para duplicar. Y entonces ahora ya lo puedo mover. Ahí. O sea, 1, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Ahí está. Perfecto. Lo vamos a llamar PixelFed. Y lo vamos a poner. Vamos a bloquearlo todo. O sea, a bloquearlo. Se lo vamos a poner al 25. Y así tenemos un poco, sabemos cómo vamos a hacer el círculo. El círculo ya está hecho, porque nos vamos a traer los elementos de aquí, tal cual. Así. Aquí pasa igual. Tenemos una criatura y lo que queremos es tener dos. Entonces esto fuera. ¿Cómo vamos a tener dos? Pues igual. Duplicando. Quitando una y diciendo, vale, la primera va a estar en. Esta vez le vamos a poner amarillo a lo de fuera. Y le vamos a quitar la P. Pues entonces, quitamos los puntos de dentro. Ya tenemos el círculo. El círculo nos lo ponemos abajo. Lo bloqueamos. Y a esto nos vamos a quedar con la P. Y le vamos a decir. Que sea un verde. Y va a poner un naranja. Aquí, fíjate que en este icono. Que en este.
En este nodo pasa algo. O sea, algo es que... Ah, pues no. Juraría que ahí... No tengo... Igual eso está marcando la dirección, ¿eh? Oh, y me está haciendo yo la pichulia. Vale, pues aquí vamos a borrar los de fuera. Fuera, fuera y fuera. Y aquí tengo la P. Tú y tú. Os agrupo. Y os venís conmigo. Y aquí nos vamos a icono. Y lo pegamos. Y vamos a decir que tenga 24. Luego será un poquillo menos. Perdón, 24. Vamos a ponerle 20. Si eso tiene 20 por 20, ¿por qué está 1,8? Porque no está 2. Vale. Ahí lo tenemos centraico. Lo que tenemos que ver es si ese 1,5 por cada lado va a ser demasiado bulto. Entonces venimos a esta criatura, lo intercambiamos, le vamos a decir que lo queremos negro como el alma de Satán y nos vamos aquí y le vamos a decir que tenga 1,5. Y ahí lo tenemos del borde. Ya un poco más tocho que este. No que este, no sé si es que el gato, pero igual esto habría que bajarlo un poco. Eso lo vemos ahora. Lo podríamos poner a 18. Y a este le vamos a poner también borde de 1,5. Y esta a lo mejor haya que hacerlo un poquito más grande. Porque si no se va a comer. O a lo mejor no. Este se lo quitamos. Y ahí tenemos la P. Ahora, ¿qué podemos hacer con este? Pues este lo podemos marcar así y decirle que en vez de 20, aquí lo he cogido todo. Este. Le podemos decir que en vez de 20 tenga 18. A lo mejor 18 es demasiado grande. Esto estaríamos pasándonos por el forro el tema de la rejilla, pero no queda mal. Y ya tendríamos nuestro pixel fed. Podemos irnos a este icono y cargárnoslo. Queda un poquito más pequeño. A ver si nos ponemos un poco más grande. A ver, todo junto. Es que este es bastante más grande. Este es tochón. O sea, es un poquito más pequeño que este, pero por poquito. Pero sí que me parece que se ve como un poco más. O sea, que si lo hago más pequeño, a ver, otra cosa es que podría hacerlo más pequeño. Es que no quiero reducirle el grosor. Entonces, a lo mejor podría hacer así. Y bajarle uno. Y mira. Tan collejo. Yo creo que no se nota mucho. Perfecto. Ni hecho a propósito. Vale, pues ya tenemos el de Pixel Fed. ¿Qué nos falta? Pues vamos a convertir esto y esto en forma. Y lo vamos a hacer forma todo. Lo vamos aquí. Que lo expanda. Hemos tenido suerte. Ah, vale, esto es donde empieza. Esto es la dirección en la que va o algo así. Vale, perfecto. Y ahora lo agrupamos, aquí tenemos nuestro icono, esto lo desagrupamos y aquí tenemos el icono de Pixel Fed. Guardamos porque guardar es... Iba a decir que es lo que se hace en 2023, pero no es verdad. Ahora me parece que lo moderno es que guarde automáticamente. Entonces, ¿qué nos falta? Ya nos falta lo que es fácil.
Nos falta Instagram y YouTube. Y como esos los tenemos, no sé si luego estoy si luego todo esto lo voy a usar, porque Instagram me da un poco de... Me da un poco de pereza. Es que le pasa lo mismo que le pasa... O sea, perdón, a Twitter le pasa lo mismo que le pasa a Instagram, que al final son redes de promoción, como de marca. Y como que, pues, si eres un ilustrador, tienes que estar generando contenido todo el rato. Si eres no sé quién, tienes que estar generando... Pero que no va tanto a... Antes era guay, era ver las fotitos que hacían tus colegas. Y ahora va de otro rollo, ¿no? Queda un poco de mi nombre, que, bueno... A propósito de nada. Entonces, vamos a dejar estos dos y vamos a darlo por bueno. Entonces, nos vamos a ir... aquí y vamos a buscar YouTube sin más. No lo descargamos y nos vamos a bajar también el Instagram. Ah, mira, lo he verificado. Venga. Y entonces aquí vamos a cerrar los que ya no nos sirven. Este me ha gustado. Si le pones unos piquitos por aquí es como más Spiderman, ¿no? Y quizás solo lo veo yo. Vale, entonces no pasa con este. Con este me da igual, porque como los iconos ya están hechos, me da lo que viene siendo lo mismo. Comando J. Lo voy a poner ahí y le voy a dar el comando D y no ha funcionado, pero bueno, este va a ser el de YouTube y comando J, y yo creo que lo puedo mover así. Y este va a ser el Insta. El contenido lo puedo borrar porque me da igual. Y vamos al lo agrupo, lo copio, me vengo aquí. Lo pego, lo desagrupo y ahora vamos a convertir a estas tres criaturas en forma. A ver si se suelta. El circulito no hemos tenido toda la suerte del mundo, ¿eh? También te lo digo. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer mejor. Podemos hacer mejor es hacer un círculo vamos a poner otro color y vamos a vale, ese círculo está centrado, pues voy a ir haciéndolo más grande. Debería ser 1,5, ¿no? Es demasiado. 1,5 está bien. Vale, pues entonces nos vamos a cargar ese y nos vamos a quedar con estos dos que son muy fáciles de transformar. Vamos a ir a convertirlo en un stroke y ahora pillamos los tres, los mezclamos todos juntico y en compañía. Y ya tenemos nuestro icono. ¿Cómo le he llamado al otro? Perdón, he abierto el único que no se puede abrir. Pues venga. A ver, eso normalmente no pasa, pero sí que. Sí que podría pasar. A ver si lo. Si yo ahora hago este elemento.
más chiquitico. Ah, no, pues aquí no lo está. Aquí no lo está haciendo. Porque a lo mejor tengo en algún sitio puesto que el borde me escale con el objeto. Pero podría no tenerlo. Y entonces tengo un problema cuando lo hago más grande o cuando lo hago más chico. Que es que me varía el borde. Y esas cosas no las quiero. No tengo muy claro cómo va siempre. Así que lo hago forma y me olvido de lo yaque. Y ahora vamos con el de YouTube. Tiki, tiki. Y aquí vamos a hacer lo mismo, solo que aquí a lo mejor lo podríamos hacer aquí directamente todo. Esto es... Vale. Aquí sí que tenemos algún problema. Que es que tenemos esta forma y esta. Entonces, la hago una... ¡No! Maldito. Vale. A ver si lo... Aquí pasa que debemos tener dos nodos. Entonces vamos a hacer la misma trampa que la otra vez. Voy a hacer un recuadro grande, voy a hacer la intersección con este y va a quedar la misma forma. Y se acabó. Pero esta vez sale la forma limpia. Esto es... ahí. Traemos aquí, pillamos los dos y le voy a decir que quiero la intersección. Y ahí tengo la forma FTN. Y ahora, tú y tú, o jun... ¿Alguna tiene...? ¿Por qué tú tienes...? ¡No! Este no le había... ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho mal aquí? ¿Qué es lo que he hecho mal aquí? Vale, este me la ha transformado en dos. Puedo juntarlo o puedo venirme aquí, seleccionar estos tres nodos, decirle que había muy buena. Lo junto. Ya tenemos la misma forma, la copio. Nos venimos aquí. Y lo pegamos. Como está en el mismo sitio, pues se queda en el mismo sitio. O sea, como tiene las mismas dimensiones, pues perfecto. Este ya lo puedo borrar. Y ya tengo los iconos. Los iconos en condiciones. Con estos nuevos tres que no están en el... Que no están en el set... En el set oficial. Y... Hazlo. ¿Qué quedaría? Pues probar que los puedo exportar todos. A ver. Vamos a quitar esto. Vamos a marcarlo, porque para eso está la lista, para marcar las cosas que hemos hecho y las que no. Y vamos a poner aquí un ya. Y vamos a poner a... Si sale, porque... Code no es tanto de sacar los emojis, ¿eh? Bueno, pues ponemos un como ya y ponemos una sonrisa. Que eso sí que lo entiende Code. A sacar lo emoji, lo que pasa es que Code es... esto no es. Pues estos emoji, Code lo saca solo alguna vez, porque es muy pesado. Pero bueno. Guardamos, ya esto saldrá dentro de un rato. Entonces, ahora vamos a exportarlos todos. Bueno, esto tiene un rollo para exportar. Aquí. Y le voy a decir que quiero exportarlos todos, pero los quiero exportar a SVG. Podría decirle... Quiero SVG.
supongo que sé lo que hará es que todo lo que no. Todo lo que no esté, no está. Tampoco lo tengo. Tampoco tengo muy clara la diferencia. O sea, el SVG este digital. No tengo muy claro lo que es, pero ahora lo vamos a ver. Si ahora alguno no se ve bien, pues lo. Pues ya lo volvemos a exportar. Si será por exportar. ¿Dónde está? ¿Tiene USB ya? Ah, muy bien. Venga, venga. Ah, que ya me lo pone aquí el 6. Que como lo pone tan pequeño. Verdad que ahí pone un 6, pero ojo, ¿eh? No, lo quiero en el escritorio. Y ahora vemos qué pasa. Y estos son los iconos que yo he... Vamos a ver. Vale, el Flatten lo que hace es que hace un PNG. Esto es cercano a la herejía. Entonces, nos vamos a venir aquí. No sé si los puedo seleccionar todo y decirle. Y decirle, oye, yo quiero un SVG, pero el de para exportar. Se supone que no. Si tampoco es que haya como 16. Y me falta este. Y ya tengo todo para exportar. Lo vamos a volver a exportar. Que sobrescriba. Sí. Y ahora cuando nos vayamos al Rogen. Ahora se ve como Fetenen. Y si esto lo abro con un editor como Code, aquí lo que tengo es como que ¿Y dónde le dice el color? Porque aquí dice que no. Antes de volverme loco. Voy a ver qué es lo que ha hecho esto. Y me lo voy a traer a Penpot para verlo. Porque no quiero verlo en el mismo sitio. Me voy a abrir uno nuevo o uno que tenga por aquí. Este que tiene cosica. Este que tiene cosica. Espero que no tenga nada que no se pueda ver. Y lo voy a traer todo. Vale.
son nuestros de esto. No hay ninguno que sea. No hay ninguno que sea, como se dice. ¿A este le pasa algo? Que tiene millones de grupos. Vale, perfecto. Y entiendo que los otros están exactamente igual. Entonces al final lo que he hecho es tenerlos como forma. Si ahora selecciono uno y lo quiero hacer más grande, aquí es posible que me haga algún raro, ¿eh? Puede ser que baile un poco, pero eso es porque en Pepo necesito quitar esto. Y entonces ya no baila, ¿eh? Vale, pues ya tengo los iconos bien hechos. Yo con esto me quedo, ya lo meteré en el proyecto y veré cómo lo uso. Pero eso ya será otro día. Voy a dejar esto ahí puesto así más boniquillo. Tiquiti. Para que se vea. Y ya por hoy lo dejo, que me voy a hacer la comida, ¿no? Que un poquillo de hambre sí que voy teniendo. Pues nada, muchas gracias por venir. Y acompañarme en este ratico, que siempre es mejor con compañía que sin compañía. Y que vaya bien lo que queda de Reyes. Porque no hay cabalgata, la cabalgata fue ayer. Eso, feliz 2023. Eso todavía me va a costar unos cuantos meses poner 2023. O sea, ya en 2022 me costaba poner 2022, pues veremos ahora. Pues nada, dejo la marcha. Y voy chapando, me he dormido. O sea, podía haber dormido esta mañana temprano cuando estaba haciendo cosas, pero bueno. Gracias a ti por venir. Venga. Como es por la sombra. ¡Ja! Hoy sale el sol. Ahí está bien.